Una de las metas a mediano plazo que asumió el Tribunal Penal de Corredores es reducir el tiempo de señalamiento de juicios a un año, una vez ingresado el expediente. Así como objetivos muy claros, el despacho se integró al programa de mejora en materia penal a finales del mes de junio. El proyecto lo impulsa la presidencia de la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional. El tribunal integrado por una sección colegiada que atiende los procesos ordinarios, una sección de flagrancia y un juez tramitador, emprendieron una reorganización del despacho para atender el circulante existente. Con el apoyo del Consejo Superior, se reforzó con una sección adicional de jueces, que apoyará a la sección ordinaria en la resolución de los procesos colegiados. El juez coordinador de lo ordinario asume los juicios unipersonales y las apelaciones. El plan de mejora penal es una necesidad porque viene a ordenar la agenda del tribunal. El recurso adicional nos permitirá abrir mayor espacio para la continuación de los juicios que lo requieran. Tenemos grandes esperanzas de este proyecto que nos permitirá darle una respuesta clara y efectiva a la persona usuaria, puntualizó el juez coordinador Omar Retana. La propuesta de trabajo que se hace de la mano con la Dirección de Planificación del Poder Judicial contempla la efectividad en el señalamiento de juicios y realización de las audiencias. La meta a mediano plazo es reducir de 2 a 1 año el plazo de señalamiento de juicios para finalmente llegar a los 6 meses o menos. El Tribunal Penal de Corredores tiene una amplia competencia territorial. En procesos ordinarios atiende Corredores y Cotobruz, así como atender los reenvíos y también casos de OSA y Golfito. La flagrancia le compete los procesos de Corredores, Golfito, Jiménez y San Vito. Según explicó el juez Retana, los delitos que se juzgan con mayor regularidad son relacionados con crimen organizado, narcotráfico y delitos sexuales, estos últimos principalmente provenientes de la zona de San Vito.